En esta lección empezaremos a ver las expresiones regulares y la función de search. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a empezar un tema interesante y también importante en Python, que es el de las expresiones regulares. Las expresiones regulares se van a utilizar para que nosotros podamos filtrar cadenas o textos y de alguna manera poder trabajar con ellas. Un ejemplo de esto sería localizar determinada palabra adentro de un texto o localizar una palabra que tenga cierto patrón adentro del texto. Obviamente, bueno, tienen otras funcionalidades, como por ejemplo poder verificar que un correo electrónico esté escrito correctamente en términos de la estructura que debe de tener la sintaxis de las expresiones regulares es la misma en diferentes lenguajes de programación solamente hay algunos detallitos que hay que cubrir propio de cada uno de los lenguajes pero en general la sintaxis es la misma entonces si ustedes ya conocen expresiones regulares porque las han estudiado en c sharp en java en algún otro lenguaje bueno pues no se les va a ser difícil poder utilizar las expresiones regulares en python para poder trabajar con expresiones regulares en Python, bueno, pues vamos a utilizar este módulo, el módulo RE, que es Regular Expressions. Entonces tenemos que hacer el import correspondiente para poder hacer uso de ellas. Vamos a empezar con algo muy sencillo y poco a poco iremos aumentando el nivel de dificultad. Lo primero que vamos a hacer es utilizar las expresiones regulares para saber si una determinada cadena ocurre adentro de otra. No necesariamente como si fuera una palabra por separado, sino simplemente si esa cadena es una subcadena de la otra. Y puede ser que sea una palabra separada o puede ser que forme parte también de otra palabra, esté en el interior de otra palabra. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar una variable donde se guarde el resultado y hacemos uso de la función search. Ponemos re.search y vamos a poner dos parámetros. El primer parámetro es la cadena que estamos buscando y el segundo parámetro en donde vamos a buscar. Entonces, si existe... Esta cadena sí adentro de esta otra, bueno, pues nosotros vamos a obtener la información de dónde se encuentra. Si no se encuentra, digamos como en este ejemplo que tenemos acá, tenemos otro, m es igual a r.search, sí, el auto no tiene gasolina, aquí un pequeño error de dedo, bueno, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues que nos va a regresar el valor de non. Muy bien, ejecutemos esto entonces, ya hemos importado re. Entonces vamos a llevar a cabo la ejecución de este par de líneas. Y vean qué es lo que nos regresa. Re.matchObject spam 18,20. Match es igual a sí. Esto nos está indicando de que sí se llegó a encontrar el sí adentro de la otra subcadena. ¿En dónde se encontró? Se encontró de 18.20.

Y vamos a poner, sí, tiene mucho queso sigiloso. Sí, Entonces ejecutamos nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que vuelve a encontrarlo. Vamos a quitar este sí para que vean que no necesariamente tiene que ser la palabra completa. Entonces encuentra el sí en sigiloso. Cualquier lugar donde encuentre ese sí, incluso voy a inventar una palabra, musicho, aquí está, y vamos a ejecutarlo. Vean, lo sigue encontrando. Entonces, en cualquier lugar que encuentre esta cadena adentro de la otra, pues nos va a regresar que sí lo encontró. Entonces, vamos a regresarlo como estaba. Ahí está. Ok, ahora vamos a hacer esta prueba. Aquí no tenemos en ningún lugar el sí. ¿Qué es lo que sucede cuando no lo encuentra? Bueno, pues nos regresa non. Hasta ahí todo está muy bien. Pero quizá esos resultados que nosotros estamos obteniendo no sean muy útiles porque en realidad lo único que necesitamos es tener un true o false para saber si esa cadena está adentro de la otra o no. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues vamos a colocar lo siguiente. Simplemente vamos a hacer el search como lo que teníamos y luego lo vamos a comparar de esta forma, diferente de non. Entonces, si lo que nos regresa esta expresión es diferente de non, vamos a tener un true, indicando que sí se encuentra adentro de la otra cadena. Si lo que tenemos acá no se encuentra, va a ser un non. Un non no es diferente de non, por lo tanto tendríamos un false como resultado. Y ese false nos indicaría que no se encuentra adentro de la otra cadena. Ok, vamos a ejecutar esto para ver los resultados que tenemos. Y entonces tenemos true y false. Pueden ver de esta manera si realmente lo único que necesitan es saber si está o no está. Bueno, pues pueden utilizar el código de esta forma y obtener un true o también obtener un false. Esto es muy útil si nosotros necesitamos utilizar algún tipo de lógica, por ejemplo, que utilice el if para llevar a cabo algo si la palabra está o llevar a cabo otra cosa si la palabra no está. Hagamos un ejemplo entonces con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un... If, if r.search, si sí, me gusta la pizza, si sí tiene mucho queso, palabra encontrada, else, palabra no encontrada. Ok, y luego lo hacemos con la parte del otro. Entonces tenemos r.search, si sí, el auto no tiene gasolina y nos marca palabra encontrada o palabra no encontrada. Entonces podemos ejecutarlo. Y tenemos palabra encontrada o palabra no encontrada. También lo podemos hacer de esta forma sin ningún problema. Si quieren trabajarlo en términos de true y false. Cuando estamos trabajando con expresiones regulares, tenemos un problema que se conoce como overmatching. Y esto sucede cuando tenemos palabras que cumplen con la cadena a buscar, aunque no sea esa palabra. Digamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos que estamos buscando el sí y lo vamos a buscar adentro de esta cadena que dice: Me gusta la pizza, siento que es deliciosa siempre. Entonces, vean, como tal, no está el sí como palabra única. Pero esta cadena sí está existiendo adentro de la otra en ciento y en siempre. Entonces esto nos va a regresar el valor de true porque sí lo está encontrando. Entonces este efecto que tenemos acá es lo que se conoce como overmatching. Entonces ejecutemos para que vean y tenemos como resultado true. Aunque no está el sí como tal. Bueno, pues aparece de alguna manera en otras palabras. Así como existe el problema de overmatching, también existe el problema de undermatching. Supongamos que lo que deseamos es buscar la palabra completa. Entonces podemos hacer este truco. Colocamos un espacio antes de la palabra y un espacio después de la palabra y con esto creemos que la vamos a encontrar. Pero vean qué es lo que está sucediendo en la otra cadena. ¿Está la palabra sí? Sí, aquí está. Pero bueno, tenemos una coma antes del sí. Entonces, aunque para nosotros como humanos podemos distinguir la palabra, aunque esté la coma junto a ella, realmente la computadora no la va a encontrar debido a que estamos diciendo, tiene que haber un espacio, luego una S, luego una I y luego otro espacio. Esto es lo que tengo que buscar. Y no lo va a encontrar aquí adentro. Cuando esto sucede, es que tenemos under matching. Entonces, si tratamos de solucionar el problema de esta manera, bueno, quizá la búsqueda sea mucho más precisa, pero vamos a perder flexibilidad, como en este caso. Entonces, ejecutemos este código y obviamente, pues vamos a tener un false. Y aquí está, está false. Muy bien, bueno, pues con esto hemos empezado a conocer un poco acerca. De las bases de las expresiones regulares obviamente ya en las próximas lecciones si vamos a empezar a crear expresiones regulares reales aquí nada más fue jugar un poco con la parte del search y e empezar a entender algo de los conceptos iniciales espero que esta lección les haya resultado útil e interesante muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección